Preparémonos para nuestro Surya Namaskar clásico. Manos en tus caderas, inspira, exhala, rodillas semiflexionadas, tronco para adelante, paralela al suelo y pega tus bloques, colocando los bloques en la parte delante de tu tique, a distancia lateral de tus hombros en la segunda altura. Pies entre los bloques, verticaliza el tronco, palmas de las manos unidas adelante el tórax en pranamudra. Base de tus pulgares en la zona inferior de tu esternón. Vuelva a mantener la conciencia de la respiración y esta acción de Ujjayi debe seguir en toda tu práctica. 1. Inspira, movimenta los brazos por delante del cuerpo arriba de tu cabeza, pulmones llenos, rostro para arriba. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecha tus rodillas, relaja el cuello. Pie izquierdo atrás, inspira, pecho y rostro adelante. Derecho, exhala, talones sobre el suelo, aparta los dedos de los pies. Quita los talones del suelo, inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. Inspira, estira los codos, abre el tórax, rodillas firmes. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. Inspira, pie derecho entre las manos, pecho y rostro adelante. Exhala, izquierda al lado del derecho, pecho a tus rodillas, relaja el cuello. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, glúteos firmes. Exhala, contrae bien los glúteos para atrás ahora, quita el ar de los pulmones, estira bien los codos. Inspira, verticaliza el tronco. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecha tus rodillas. Pie derecha atrás, inspira, pecho y rostro adelante. Izquierdo, exhala, talones sobre el suelo. Quita los talones del suelo, inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. Inspira, estira los codos, abriendo el tórax, rodillas firmes. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. Inspira, pie izquierdo entre las manos, pecho y rostro adelante. Exhala, derecha la del izquierdo, pecha tus rodillas, relaja el cuello. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, contrae bien tus glúteos. Para atrás, exhala, quita el ar totalmente los pulmones, rodillas firmes, estira las piernas. Inspira, verticaliza el tronco, segundo ciclo. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecha tus rodillas. Pie izquierdo atrás, inspira, pecho y rostro adelante. Derecho, exhala, talones sobre el suelo. Quita los talones, inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón. Inspira, estira los codos abriendo bien el tórax. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. Inspira, pie derecho entre las manos, pecho y rostro adelante. Exhala, izquierda la del derecho, pecha tus rodillas, relaja el cuello. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, glúteos firmes. Para atrás, exhala, quita el ar totalmente a los pulmones,
codos activos, estira os dedos das mãos. Inspira, verticaliza o tronco. Exala, tronca adelante, manos sobre os bloques, pecha tus rodillas. Pie direito atrás, inspira, peche rosto adelante. Izquierdo, exala, talones sobre o suelo, aparta os dedos de los pies. Quita os talones del suelo, inspira, exala, rodillas, pecho e mentón sobre o suelo. Inspira, estira os codos, abre o tórax. Exala, glúteos arriba, talones bien firmes sobre o suelo. Inspira, pie izquierdo entre as manos, pecho e rosto adelante. Exala, derecha a la del izquierdo, presiona os bloques, relaja o cuello. Inspira, verticaliza o tronco e tus braços. Contrae bien os glúteos. Para trás, exala, quita o ar totalmente tus pulmones. Más atrás, rodillas firmes. Inspira, verticaliza o tronco. Terceiro ciclo. Exala, tronca adelante, manos sobre os bloques, pecha tus rodillas. Pie izquierdo atrás, inspira, pecho e rosto adelante. Direito, exala, talones sobre o suelo. Quita os talones del suelo, inspira, exala, rodillas, pecho e mentón sobre o suelo. Inspira, estira os codos, rodillas firmes, alarga o cuello. Exala, glúteos arriba, talones sobre o suelo. Aparta os dedos de los pies. Inspira, pie direito entre as manos, pecho e rosto adelante. Exala, izquierda a la del derecho, pecha tus rodillas. Relaja o cuello. Inspira, verticaliza o tronco e tus braços, glúteos firmes. Para trás, exala, quita o ar totalmente os pulmões, rodillas bem firmes, estira os braços. Inspira, verticaliza o tronco, exala, tronca adelante, manos sobre os bloques, pecha tus rodillas. Pie direito atrás, inspira, pecho e rosto adelante. Izquierdo, exala, talones bien firmes sobre el suelo. Quita los talones del suelo, inspira. Exala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. Inspira, estira los codos, face interna de los brazos para adelante, rodillas firmes. Exala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. Inspira, pie izquierdo entre las manos, pecho y rostro adelante. Exhala, derecha a la del izquierdo, presiona bien los bloques, relaja el cuello. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, glúteos firmes. Para atrás, exhala, quita el ar totalmente los pulmones, rodillas firmes, estira los codos y los dedos de las manos. Inspira, verticaliza el tronco. Exhala, palmas de las manos adelante tu tórax. Relaja los hombros. Inspira. Exhala, brazo long del cuerpo en Tadasana. Inspira, coloca las manos en tus caderas y movimenta los pies, 1 a 2 pies para atrás de los bloques paralelos. Estabiliza bien tus pies, brazos a lo largo del tronco. Iremos a hacer el preparatorio del Urdhva Dhanurasana. Se necessário, hace a variante mais sencilla, colocando os pulgares
sobre el coxis y tu parte posterior del cráneo apoyada en la pared. Inspira, coloca las manos en la zona superior de tus muslos, abajo de los glúteos, omóplatos bien unidos. Si no tienes problemas cervicales, dirige el rostro arriba, quitando la tensión de tu cuello. Inspira, expande bien el tórax. Exhala, desliza con las manos por la cara interna de tus muslos en dirección a la zona interna de tus rodillas. Activa bien la zona dorsal. Atención a tu zona lumbar. No estés actuando exclusivamente en la zona lumbar. Zona dorsal predominante. 1. Abre bien tu tórax, rodillas firmes. 2. Los pies bien sólidos sobre el suelo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira, verticaliza lentamente el tronco y tu cabeza. Brazos a lo largo del cuerpo. Presta atención a tu respiración bien profunda en Ujjayi. Preparémonos para nuestro Adho Mukha Svanasana. Manos en las caderas, inspira. Exhala, tronco para adelante, paralela al suelo, rodillas semiflexionadas. Inspira, con las manos pega tus bloques, colocando los bloques en la segunda altura, en la parte delante del stick. Bloques a distancia lateral de tus caderas. Pie derecho atrás en línea con tu mano derecha. Pie izquierdo atrás en línea con tu mano izquierda. Apoya la rodilla sobre el suelo, verificando tu distancia de Adho Mukha. Muslos y brazos perpendiculares. Dedos de los pies bien para adelante en dirección a tus rodillas, estirando la piel de la planta de los pies. Exhala, quita las rodillas del suelo, apoyando los talones sobre el suelo. Si tienes problemas lumbares, rodillas semiflexionadas, talones fuera del suelo. Estira ahora tus piernas, distribuyendo el peso del cuerpo uniformemente por los cuatro puntos de apoyo. Dedos de los pies activos. Arco de los pies bien ajustado, rodillas firmes, isquiones para arriba, zona lumbar suavemente cóncava, activa la columna entre los omóplatos, aparta los hombros de tu cuello. 1. Estira una línea de tus axilas a las palmas de las manos. 2. 3, 4, 5, 6. Quita los talones del suelo, apoya tus rodillas sobre el suelo y coloca la manta transversal para que puedas posteriormente apoyar tus rodillas. Ajusta la distancia de la manta apropiadamente y vuelve a tu Adho Mukha Svanasana. Estabiliza bien los cuatro puntos de apoyo. Quita los talones del suelo, inspira. Expira, pie derecho para adelante entre tus manos. Pecho y rostro adelante, inspira. Exhala, rodilla izquierda
sobre tu manta. Inspira, verticaliza el tronco, colocando los pulgares sobre el coxis para la variante al Nomanasana. Mantén el tronco y tus caderas bien alineadas en Tadasana con control de la zona inferior abdominal. Omóplatos bien cerca de la columna, codos activos como si pretendieses unir los codos por detrás de tus espaldas. Inspira, exhala, presiona el coxis para abajo y para adelante, alargando toda la parte delante del muslo izquierdo. Respiración exclusivamente nasal y torácica en Ujjayi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira. Expira, manos sobre los bloques, relaja tu cuello. Inspira, quita la rodilla izquierda de la manta, exhala, pie derecho al lado del izquierdo, volviendo a tu Adho Mukha Svanasana. Aparta bien los dedos de los pies. Inspira, quita los talones del suelo, exhala, pie izquierdo bien para adelante entre tus manos. Pecho y rostro adelante, inspira. Exhala, rodilla derecha sobre la manta. Inspira, verticaliza el tronco, ajustando los pulgares en tu coxis. Junta los omóplatos, codos activos, manteniendo el tronco y las caderas en Tadasana. Alarga cuello. Inspira. Exhala. Presiona el coxis para abajo y para adelante, alargando inteligentemente la parte delante del muslo derecho. Mantiene esta acción progresiva. Respiración bien profunda y corriente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, expira, manos sobre los bloques, relaje el cuello. Inspira, quita la rodilla derecha de la manta, exhala, pie izquierdo o lado derecho. Reajusta de nuevo tu Adho Mukha Svanasana. Ajustando de seguida para lo Pai Vrita en lo preparatorio de Anumanasana. Pie derecho entre las manos, apoyando la rodilla izquierda sobre la manta. Verticalice el tronco, colocando los pulgares en tu coxis. Presiona el coxis, movilizando el tronco y las caderas para adelante y para abajo, abriendo bien el tórax. Inspira, exhala, mano izquierda, zona exterior de la rodilla derecha. Ajusta bien. Inspira, estira el brazo derecho para atrás, paralelo al suelo, rodando el tronco a tu lado derecho. Rostro al lado derecho, centro del tórax. Inspira, exhala, mano derecha a zona exterior del muslo izquierdo, rodilla izquierda,
o, se tu condición lo permite, a zona externa de tu tobillo izquierdo. Rotación del tórax a tu lado derecho. Dirige el rostro para adelante. Alarga tu cuello, activa la columna y roda el tórax bien a tu lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inspira, rotación del tronco para adelante, manos sobre los bloques, exhala, relaja el cuello. Inspira, quita la rodilla izquierda de la manta, exhala, pie derecho a la del izquierdo, volviendo a tu Adho Mukha Svanasana, estira los brazos. Inspira, pie izquierdo entre las manos. Apoya tu rodilla derecha sobre la manta. Verticaliza el tronco, pulgares en tu coxis. Presiona el coxis. Movimenta el tronco y las caderas para adelante y para abajo, alargando la parte delante del muslo derecho. Inspira, abre bien el tórax. Exhala. Mano derecha envuelve la zona exterior de la rodilla izquierda. Inspira, estira el brazo izquierdo para atrás, paralelo al suelo, centro del tórax para el lado izquierdo. Inspira, exhala, mano izquierda al lado exterior del muslo derecho, rodilla derecha, o si tu condición lo permite, a zona exterior del tobillo derecho. Roda el tórax bien para el lado izquierdo. Rostro dirigido para adelante. Abriendo bien el tórax. Caderas para adelante y para abajo. Un. Abre el tórax. Roda el centro del tórax al lado izquierdo. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inspira, rotación del tronco adelante. Exhala, manos sobre los bloques. Inspira, rodilla derecha fuera de la manta. Exhala, pie izquierdo al lado del derecho en Adho Mukha Svanasana. Un, dos, tres, cuatro. 5. Quita los talones del suelo, preparándote para las variantes de Ustrasana. Exhala, rodillas adelante de la manta. Apoya los empeines sobre la manta. Verticaliza el tronco, ajustando el cinturón a mitad de tus muslos. Manteniendo las rodillas a distancia lateral de tus caderas. Ajusta el cinturón bien firme a mitad de tus músculos, manteniendo la hebilla a mitad de la distancia entre los dos músculos. Pulgares sobre tu coxis. Si tu condición lo exige, puedes colocar dos bloques debajo de la manta o un bolster debajo de tus tobillos.
primera variante el Ustrasana. Si no tienes problemas cervicales, dirige el rostro para atrás. Inspira, abre el tórax. Si tienes problemas cervicales, mantén el rostro para adelante. Exhala, tronco para atrás, paralelo al suelo, abriendo bien el centro del tórax, manteniendo la zona lumbar sin tensión. 1, codos activos. 2, centro del tórax para arriba. 3, abre el tórax. 4, 5, inspira, abre el tórax. Exhala, mano derecha sobre el talón derecho con rotación externa del brazo. Inspira, abre bien el tórax. Exhala, mano izquierda sobre el talón izquierdo con rotación externa del brazo. Mantén los muslos perpendiculares al suelo. 1. Columna activa entre los omóplatos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira, expira, mano derecha en la cadera derecha. Inspira, abre bien el tórax, mantén los muslos firmes. Exhala, mano izquierda en la cadera izquierda. Inspira, verticaliza el tronco y tu cabeza. Relaja tus hombros. Abre bien el tórax, inspira. Y exhala, quita el cinturón. Coloca los glúteos sobre tus talones. Aparta las rodillas a distancia lateral externa de tus hombros, colocando los bloques de la derecha o izquierda. Inspira, expande bien el tórax. Exhala, tronco adelante, antebrazos sobre el suelo cruzados, frente sobre tus antebrazos, en una variante del Balasana. 1. Respiración bien profunda. 2. 3, 4, 5, inspira, verticaliza lentamente el tronco, manos en la parte delante de tu stique, preparando para tu Adho Mukha Svanasana. Quita las rodillas del suelo, planta de los pies sobre el suelo, volviendo a tu Adho Mukha Svanasana. Ajusta bien la extensión gradual de tus piernas. Aparta los hombros de tu cuello. Preparándote para las variantes de Bhujangasana. Si achas conveniente, puedes mantener la manta para que se quede debajo de tus caderas. O coloca la manta del lado externo de tu sticky mat. Inspira, exhala, tronco para adelante, boca abajo, decúbito ventral. Brazos al longo del cuerpo, palmas de las manos dirigidas para arriba, rostro al lado derecho, relaja tu cuello. Solta bien los hombros de tu cuello. Dirige el rostro al lado opuesto. Inspira, coloca el mentón sobre el suelo, dirige las palmas de las manos boca abajo.
Ajusta los tobillos apoyando los dedos de los pies sobre el suelo. Pies unidos. Estira bien tus rodillas. Siente la piel de la parte posterior de tus rodillas activa. Glúteos contraídos, sintiendo la presión del hueso púbico en el suelo. Entrelaza ahora los dedos de las manos por detrás de tus espaldas. Si es necesario, utiliza un cinto. Estira bien los codos uniendo tus omóplatos. Inspira, quita el mentón, el tórax y tu estómago del suelo. Brazos bien estirados. 1. Piernas firmes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira. Expira. Estira las piernas para atrás y para arriba. Quita los pies del suelo. Rodillas firmes. 1. 2. 3. Abre el tórax. 4. 5. Inspira. Expira. Tronco para adelante. Rostro a tu lado derecho. Relaja tus brazos y tus piernas. Inspira, coloca tu mentón sobre el suelo, manteniendo los empeines y las rodillas paralelos a distancia de tus caderas. Vas a flexionar tus rodillas, acercando los talones de tus glúteos. Y ahora, con las manos, envuelve la zona interna de los tobillos, haciendo la rotación externa de tus brazos. Manos pegan la zona interna de tus tobillos. Inspira, quita el mentón y el tórax del suelo, omóplatos unidos, ajusta bien. Exhala. Estira las piernas bien para atrás y para arriba, quitando las rodillas del suelo. Atención, no apartes las rodillas lateralmente. 1. Piernas bien activas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira. Expira. Apoya la rodilla sobre el suelo. Libera tus tobillos. Brazos pasivos a lo largo del cuerpo. Solta tus piernas. Rostro a tu lado derecho. Relaja los hombros y tu cuello. Inspira. Expira, dirige el rostro al lado opuesto. Recoloca el mentón sobre el suelo, palmas de las manos debajo de tus hombros, tus codos bien apoyados sobre el suelo. Aparta bien los dedos de las manos, creando espacio corriente entre los dedos de las manos. Empeñes a distancia lateral de tus caderas, rodillas firmes, músculos activos. Contrae tus glúteos, sintiendo la presión del hueso púbico contra tu estique. Inspira, expande el tórax. Exhala. Y ahora inspira, presiona el suelo con las manos, estirando tus codos, face interna de los brazos para adelante. Hombros activos. Alarga la parte posterior del cuello, coronilla para arriba. Mantén tu rostro pasivo. 1.
respiración exclusivamente nasal y torácica. 2. Estira bien los brazos. 3. Alarga tu cuello. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira. Exhala. Tronco para adelante. Rostro dirigido a tu lado derecho. Relaja los brazos a lo largo del cuerpo. Piernas pasivas. Suelta totalmente tu cuello y garganta. Rostro al lado opuesto. Recoloca el mentón sobre el suelo. Ajusta ahora las palmas de las manos en la línea de tus axilas. Codos dirigidos para arriba. Si esta variante no es oportuna para ti, repite la variante anterior. Palmas de las manos bien firmes, pulgares suavemente dirigidos para delante de tu stique, los otros dedos para los lados del stique. Empeñas a distancia lateral de tus caderas. Ajusta las rodillas. Muslos activos. Contrae los glúteos. Exhala. Inspira. Presiona el suelo con las manos estirando vigorosamente tus codos. Fase interna de los brazos para adelante. Coronilla para arriba. Alarga tu cuello. Estira bien los brazos. Junta los omóplatos, movilizando tu esternón para adelante y suavemente para arriba. 1. Siente la ligación y coordinación entre las manos y las piernas. 2. Sigue con tu respiración profunda y consciente. 3. 4. 5, 6, 7, 8, inspira, expande bien el tórax, exhala, tronca adelante, rostro a tu lado derecho, brazos pasivos a lo largo del cuerpo, relaja las piernas. Libera totalmente el cuello y tu garganta. Hombros pasivos y relajados. Rostro al lado opuesto. Ajusta bien tu oreja derecha al suelo. Relaja el cuello. Movimentándote delicadamente, irás rodar sobre ti propio, apoyando las espaldas sobre el suelo, trayendo gradualmente las rodillas en dirección a tu tórax, envolviendo las mismas con tus brazos. Estira la zona lumbar. Estira una línea del coxis en dirección a tu coronilla, apoyando toda la zona lumbar y la zona inferior de las costillas sobre el suelo, tobillos y empeines pasivos. Siente la extensión agradable de la zona lumbar. 1, 2, 3, 4,
5. Coloca los brazos al largo al longo del cuerpo, apoyando la planta de los pies sobre el suelo, pies a distancia lateral de tus caderas, preparando para las variantes del Brixetubanda. Con la mano derecha o izquierda pega un bloque. Inspira, quita la zona sacra y la zona lumbar del suelo, colocando el bloque debajo de tu zona sagrada transversal en la tercera altura, por forma que el bloque se quede de la extremidad del coxis para arriba. Apoya la zona sacra. Estira tus brazos para atrás del bloque, entrelazando los dedos de las manos. Si tu condición lo exige, envuelve el borde externo del stick con las manos. Junta los omóplatos, estira bien la fase interna de los brazos. Hombros firmes sobre el suelo, alarga tu cuello. 1. Respiración bien profunda. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Irás a seguir para la variante más adelantada o te queda manteniendo esta variante. Estira la pierna derecha, apoyando la parte posterior del talón derecho sobre el suelo. Rodilla derecha y dedos de los pies para arriba. Estabiliza bien la pierna derecha. Estira ahora tranquilamente tu pierna izquierda, ajustando la pierna como la derecha. Pies a distancia lateral de las caderas. Rodillas firmes. Ingles bien para arriba. Estira vigorosamente los brazos, manteniendo los hombros sobre el suelo. 1. Respiración bien profunda. 2. 3. 4. 5. Inspira. Exhala, pie derecho firme sobre el suelo. Apoya y estabiliza bien el pie derecho. Inspira, abre el tórax. Exhala, pie izquierdo al lado del derecho. Pies a distancia lateral de las caderas. Inspira, abre el tórax. Exhala, mano derecha o izquierda envuelve el bloque. Inspira, zona pélvica para arriba, quitando el bloque. Exhala, apoya la zona sacra sobre el suelo, movilizando el umbigo para abajo en dirección al suelo. Estira la zona lumbar, alarga toda la zona lumbar. Junta las rodillas y la zona interna de los tobillos. En simultáneo, va a extraer las rodillas en dirección a tu tórax. Envuelve con los brazos tus rodillas, estirando ampliamente la parte posterior de tus espaldas. Alarga la zona lumbar. Siente el contacto de la zona inferior de las costillas con el suelo. Atención a tu cuello. Estira delicadamente el cuello. 1. 2, 3, 4, 5, coloca los brazos al largo del cuerpo, palmas de las manos dirigidas para abajo,
planta de los pies sobre el suelo, preparando para tu shavasana. Si necesario, puedes colocar un bolster debajo de las rodillas o la manta. Y si te parece oportuno, puedes colocar también una manta sobre el tórax. Ajusta tu shavasana, por favor. Brazos de un lado del tronco, apartados lateralmente, 1 a 2 palmos. Las palmas de las manos dirigidas para arriba. Pies a distancia lateral de las caderas. Contrae bien tus glúteos. Empuja las ingles para arriba. Estira la zona lumbar. Apoya toda la zona sacra sobre el suelo. Relaja las rodillas y los tobillos. Reajusta tus hombros, ajustando la zona superior de los brazos y la parte posterior del cuello. Cierra tus ojos, preparándote así para tu shavasana. Iremos a hacer 3 respiraciones bien profundas. 1. Inspira. Expande bien el centro de tu tórax. Suspende tu inspiración. Exhala. 2. Inspira. Expande bien el centro de tu tórax. Suspende la inspiración. Exhala. 3. Inspira, expande ampliamente el tórax. Suspende tu inspiración. Exhala. Te mantien consciente. Irás a hacer el recorrido de tu cuerpo, visualizando y verbalizando las zonas del cuerpo referidas. Conduz tu atención para la mano derecha. Toda la mano derecha. Toda la mano derecha. Muñeca. Antebrazo, codo, zona superior del brazo, hombro derecho, todo el brazo derecho, todo el brazo derecho. Tú del brazo derecho, clavícula, pecho derecho, zona intercostal, zona abdominal derecha, cadera. Ingle derecha, muslo derecho, rodilla, tibia, tobillo derecho, empeine. Dedos del pie derecho, toda la pierna derecha, toda la pierna derecha,
toda la pierna derecha. Te da cuenta de la diferencia entre el lado derecho de tu cuerpo y el lado izquierdo. Te mantiene alerta. Localiza mentalmente tu mano izquierda. Toda la mano izquierda. Toda la mano izquierda. Muñeca. Antebrazo. Codo. Zona superior del brazo. Hombro. Todo el brazo izquierdo. Todo el brazo izquierdo. Todo el brazo izquierdo. Clavícula, pecho izquierdo, zona intercostal, zona abdominal, cadera, ingle izquierda, muslo. Rodilla izquierda, tibia, tobillo, empeine. Los dedos de tu pie izquierdo, los dedos del pie izquierdo. Toda la pierna izquierda. Toda la pierna izquierda. Toda la pierna izquierda. Del cuerpo pasivo sobre el suelo. Todo el cuerpo pasivo sobre el suelo. Todo el cuerpo. Del cuerpo. Te da cuenta de tu respiración lejos y lejos de ti. Observa tu propia respiración distante.